Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a aprender hoy varias maneras de limpiar mallas. Vamos a hacer la primera, que sería esta. Selecciono los dos vértices, presiono la J, limpio geometría en el centro, X, disolver, vértice, limpio esto, limpio esto. Y vemos cómo se nos presenta esta forma. Esta forma sería, aquí tendríamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, no es correcto. Quito esto de aquí. Aquí tendríamos 1, 2 y 3. Podrías poner aquí 1. Y aquí tenemos 1, sería 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, esto sería una geometría correcta. Vamos a verla en profundidad. Hemos ahorrado geometría por este lado. Este loop lo hemos quitado. Y se nos han quedado aquí cuadrados en el centro. O sea, geometrías con cuatro lados. ¿Vale? Esto sería una opción. Otra opción, vamos a hacerlo aquí abajo. Si yo quisiera hacer que el loop no me llegara hasta el otro extremo, vamos a ver un truco. Vamos a hacer que el loop haga esto y gire hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Si yo, esto es otro caso que se puede dar. J. Limpiamos esto, limpiamos esto. En este caso vamos a limpiar este. Y vamos a limpiar este. Y vean cómo, si yo hago un control R, cómo me sale hacia afuera. ¿Vale? Eso es otro truco que tenemos para que esta parte de aquí no se me quede con toda la geometría que yo tengo aquí. ¿Vale? Podemos hacer que el loop haga este recorrido. Otra opción que tenemos es, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a girarlo un poco para verlo desde este punto de vista. Pongamos que tenemos aquí estos dos. Y tenemos pues este cuadrado aquí, J, 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 y este de aquí y J. Todo lo que tengo y lo que voy a ahorrarme. Bueno, pues empiezo a limpiar. Yo hago esto aquí. Empiezo a limpiar esto. Empiezo a limpiar esto. Aquí tenemos cuatro lados. Aquí también tenemos cuatro lados. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro lados. Y aquí tenemos cuatro lados. Y en todo lo que es la geometría tenemos cuatro lados. Fíjense todo lo que nos ahorramos. Desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Hacemos 1, 2, 3 y 4, justo la mitad de los vértices que conlleva esta geometría. Esto es una opción muy buena para cuando hacemos geometrías con mucha carga, con muchos polígonos y nos ayudaría muchísimo a ahorrar espacio. Otra forma de hacer un loop, vamos a hacerlo desde aquí, sería. Si yo tengo esto aquí, yo lo que haría es J, J, selecciono estos dos, presiono la J y limpiamos. X y hacemos que el loop, control R. Hacemos que el loop, este no podría estar. Aquí vamos a quitarle esto para que el loop me funcione. Control R. Ah, vale, porque lógicamente esto también hay que quitarlo. Me queda con esto. Vean cómo así hace el loop. ¿Vale? Todo lo que he ahorrado de geometría, todo esto. Y tengo el loop este aquí saliendo entra por aquí y sale por aquí. Esto es otra opción.
Bueno, pues con todos estos trucos vamos a comenzar a hacer formas y geometrías para que veáis cómo funcionan y cómo se aplican a los modelos. Vamos a empezar con un plano. En este plano vamos a intentar hacer un agujero, lo voy a hacer en este lado de aquí. Como habíamos hablado en ocasiones, si yo cojo y genero aquí una J, aquí una J. Y luego en el vértice central, control shift y V, y me hago un agujero de 8 lados. Inserto ahí y hago una inserción, extrusión en Z, típico. Hago un loop de soporte arriba. Ya tendría. Despierto la subdivisión. Tabulador W smooth. Este es el procedimiento. Habitual para hacer un agujero normal. ¿Qué ocurre? Que en este caso está perfecto el agujero, pero si yo quisiera ahorrarme geometría hacia arriba, por lo que quiera que sea, que aquí tengo otra forma que no me interesa que vayan todos los vértices hacia arriba, hay un truco. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí abajo tenemos otros 9. Vamos a hacer que aquí arriba, vamos a hacer que aquí no hayan tantos vértices. ¿Cómo se hace? Si yo uno este vértice con J, este vértice con J y desvío el loop, lo que voy a hacer es que el loop haga esto. En vez de ir hacia arriba, va a ser hacia abajo y me voy a evitar geometría aquí. Para generar cuadrado, X, X, ya tengo esto gestionado. Si quisiera, podría. A ver, ya tengo esto aquí. Por lo tanto, este. Y este ya no hacen falta, X, disolver. Este y este no hacen falta, X, disolver. Si ven, ya he hecho el loop. Si yo hago un loop aquí, control R, el loop sale hacia afuera. Con ello, hacemos que aquí arriba haya muchísimas menos geometría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que tenemos dos agujeros. Se complica las cosas y quiero ahorrar geometría alrededor. Bueno, vamos otra vez a hacer lo que hicimos antes. J, J. Y hacemos un loop alrededor del de los dos agujeros. Tengo que eliminar esto para que se generen cuadrados. Y aquí, esta parte de aquí. Y vemos ya podemos empezar a eliminar las partes que no nos convienen. X. Disolver. Y fíjense cómo nos estamos ahorrando muchísima geometría alrededor de todo esto. Es una forma de limpiar las mallas. Hay otra forma también aquí. Si quisiera ahorrar más geometría, podría hacerlo de esta manera. K. Presiono la E. Vuelvo a seleccionar. Presiono la E. Y así. Enter. Y ya me hace el tema. Voy eliminando todos los que no me interesan, que son estos para que no me hagan triángulos. Y ya tengo el loop hecho. Ahora necesitaría borrar todo lo que no conviene y no funciona. X, disolver. Perfecto. Podríamos incluso seguir limpiando la malla. Fíjense que aquí ha hecho algo raro. Esto no podría ser. Entonces yo quito. Vamos a hacer. Para ahorrar aquí más geometría incluso todavía. Vemos que aquí ya me da un fallo. Aquí, no, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Vamos a corregir esto de manera que se quede más limpio todo. Bueno, pues cogemos. K. Desde el punto este hasta este punto. Eliminamos todo esto. Y ya tenemos un cuadrado.
ya no nos perjudica. Volvemos aquí a hacer aquí lo mismo. K. Y borro todo lo que no me está funcionando. Y vemos como ya estamos, tenemos una malla recta, limpia y ordenada. Bueno, aquí seguimos haciendo lo típico. K. Volvemos a hacer K aquí. K. Y aquí. Y vamos a eliminar. Ya tendríamos lo que es una malla limpia. Se trata de ahorrar geometría. Fíjense que aquí dentro tengo muchísima geometría, pero lo que es aquí fuera tengo poquísima geometría. Esto no rompe la forma. De hecho, podríamos seguir haciendo formas dentro de lo que es el mismo objeto. Fíjense que puedo hacer lo que quiera, que no me va a destruir la forma interior. Fíjense las formas que hemos hecho una forma compleja, ¿vale? De una forma compleja lo hemos simplificado para poder seguir trabajando las mallas desde fuera. Vamos a hacer una forma. J. Y así lo vemos. Le voy a eliminar todas estas caras. X face. Vale. Vale. Y tenemos esta forma. Y aquí lo mismo. Vamos limpiando todo esto. Vale. Y ahora, a ver si consigo que me rodee el... Sí. Vale, no, lo hace a su bola, pero... Pero está bien. Vale, lo veo un poco aquí. Esta es una forma un poco compleja para que se vea bien. Vamos a... Vale. Lo tenemos. Aquí se me fue una cara. Va, ya tenemos la forma. Vamos a aplicarle la subdivisión. A sacarlas. A ver, aquí tenemos que hacerle un luz de soporte aquí abajo. Aquí deberíamos de hacerle otro. Aquí no. Aquí otro. Aquí otro. Y vamos a ver. Vamos a bajarle un poco más de luz de soporte a este para que haga una definición aquí. A ver qué ocurre si yo J. Vale, ya me lo está definiendo. W, smooth. Y ya tenemos la forma definida. Arriba habría que colocar esto que está mal. Yo haría esto aquí, J. J. Ya tendría esos cuadrados. Incluso podríamos coger. Vamos a ver qué ocurre si uno este con este. J. Este con este.
J. Aquí le hago un loop de soporte. Si me deja. Vale. Ahí le hago un loop de soporte. Aquí tengo un triángulo. Tengo que quitárselo. Podría hacer dos cosas. Vamos a ver. ¿Qué ocurre si le quito esto? Perfecto. Aquí tendremos dos cuadrados. Y esta es una manera de resolver estas situaciones, ¿vale? Vamos a verlo desde otro color. Aquí vamos a corregir un poco esto. Esto es porque está muy pegado. Jeje. Separamos un poco esto. Jeje. Y compartimos. Y ya desaparece. Aquí tenemos triángulos también. Los vamos a quitar. Esto lo vamos a quitar también. Vale, y ya tendremos ya la malla bastante corregida. Vamos a hacer otro. Supongamos que tenemos esta opción. Queremos hacer un círculo dentro de una forma redondeada. Y queremos que se quede perfecta. Bueno, pues hay un truco. Si tenemos cuatro cuadrados, ¿vale? Podemos hacer un círculo perfecto. Vamos a demostrarlo. Vamos a hacerlo aquí en el centro para que se vea bien. Lo que habíamos dicho. J. Aquí. K, perdón. K. Una esquina y otra esquina. K. Una esquina y otra esquina. Lo que hago, como tengo muchos vértices y están descontrolados, selecciono todos los vértices y le digo que me los suelde con Alt M al centro. Una vez que lo tengo, comprobamos que no se haya perdido la forma, no se ha perdido. Control, Shift y B. Hacemos un círculo para que este círculo esté correcto. Lo convertimos en cuadro, en cuadrados, porque está ahora mismo son cuadrados: 1, 2, 3, 4. Exacto, lo convertimos en cuadrados. Y una vez hecho esto, seleccionamos, presionamos la I para asegurarnos de que tenemos el loop. Extrusión hacia abajo. Control R hacia arriba y tenemos ya un agujero detallado en un círculo. Vemos la definición del objeto. Bueno, una vez que tenemos esto, si quisiéramos, supongamos que tenemos esto aquí, queremos simplificar, vamos a seleccionar todo el borde, instrucciones abajo, y bueno, y esta es nuestra forma. Para que esta forma sea, decimos que no queremos tanta geometría por aquí. Una manera es en la esquina, no lo voy a hacer porque nos destrozaría un poco la forma, pero lo puedo hacer aquí en el plano. Yo podría coger y, por ejemplo, acá, ahora sí. Y K. Pillo este, pillo este. X. Y hago un cuadrado aquí. Y aquí hay un cuadrado, un polígono de cuatro lados. 1, 2, 3 y 4. Y simplifico la forma. Espero que les haya gustado y les sirva para sus proyectos. Nos vemos el próximo martes.